Espías echadoras ya no con mis caminos. Yo no pienso, nana, tengo mucho calor. Ábrele un poquito. Estamos muy contentos de haber participado en este proyecto de Jóvenes en Escena. A los adolescentes de esta comunidad, donde su lengua materna es el náhuatl, les ha ayudado mucho a poder expresarse, a poder inhibir algunos sentimientos que tienen muy arraigados aquí en la comunidad. Niña, ¿a dónde vas, Conejo Blas? Personajes conomáticos. Me llamo Luis David y me he sentido muy bien. Me gusta actuar porque desde chiquito quería. Cuando veía en la tele los que actúan, los actores, siempre he querido. Y ahora ya no tengo pena porque cada vez el maestro me va diciendo que le eche ganas. Y ahora quiero ganar en el escenario para que me feliciten. ¿Quién dice? Pues hice mal. ¡Pum! Se cayó. Pero qué bicho de lo más extraño ha caído por aquí. ¿A qué género pertenecerá? Según el manual de los seres fantásticos e imaginarios, esta masa sin forma presenta las características de los bastardados. Mi personaje es Profesora Virus. Mi nombre es Julia Ángela. Y de esto he aprendido mucho a memorizar las cosas. Me gusta participar. Tengo nervios, me siento muy emocionada y vamos con todo. Fácil, ya me lo sabía, porque mi nana me lo... ¿Te lo cuento otra vez? ¡Gané, gané, sentadito, gané! Oye, espérate, no has ganado, dame mi canta. ¿Lo quieres? ¡Dámelo! ¿Tú? Ese con pies de trapo, los ojos al revés y la cara de 100 pies. Mi nombre es Diego Torres. Pues me ha gustado mucho esto de estar en la obra porque me ha enseñado muchas cosas. He ido a varios lugares a ver otras. Nos han dado talleres y me gusta convivir más con mis compañeros. Espero yo hacerlo muy bien porque mi personaje, que es el chamuco, es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy... Tiene mucha energía porque se mueve mucho y pues me canso demasiado. Espero ir a hacerlo lo mejor que se pueda. Soy el encargado de la puesta en escena del Pozo de los Mil Demonios. Esta idea del programa de tiempo completo que nos está marcando la pauta por primera vez de Jóvenes en Escena, me parece una idea muy, muy buena, ya que aquí, al menos en la comunidad de Cuentepec, no había existido esa oportunidad. Y los jóvenes son muy tímidos, entonces están poniendo en práctica todas sus habilidades y bueno, me parece una idea estupenda. La mujer pájaro me dijo que el pozo estaba seco y que debía de andar con mucho cuidado. Mi personaje es Jacinta, me llamo Mariana. Lo que he aprendido en esta obra es que se me quite mi miedo a no tener miedo a estar enfrente del escenario. Mahuaquica no mahua, no moyoloba, no momitehua. Mahuaque no te coches neque, talpa no te tamanontona le más y se hueva no sol y mapupuele hue. Y para mí ha sido una de las satisfacciones más bonitas porque es la primera vez que aquí en nuestra escuela nos llega este programa. Estamos muy contentos, los chicos lo han recibido súper bien y pues queremos ganar. Esperemos que el próximo año también nos manden este mismo programa y echarle todas las ganas. Ojos. Si no abres los ojos, puede que te confundas y te pierdas. Pero yo no estoy perdida, creo. Mi casa está para allá. ¿Por qué están secos los caminos? Porque no ha llovido, ni lloverá. El demonio de la sequía anda por estos caminos, robándose el agua de la tierra y de los ríos. ¿No lo viste llegar? Agua marina la ingrata, piedra que no mata, agua celeste, agua jazmín. Has llegado muy tarde, pero has llegado al fin. Soy la mujer pájaro. Nahua no toca Brenda, Nahua ne cayó un salón,
Unikin Mishmaxekin compañeros, Amonikin Matiaya que en mi toca, Unechititike que negane, entregos la escenario, Amone, Amone Spatia entregos la escenario, con Matiaya ni ne gente, ne Fipinatis, ne criticaros, más que neca yon salón, ne que neca cual entregos, Octaya y Pitlón de Tatuaya Chicago, Cachcan, Cachcual en la Tatua. Estoy acechadora ya de mis caminos. Una vez, dos veces, nada podrás hacer contra mí. La tierra de demonios no habrá más entonces que tinieblas y oscuridad. Que se te sequen las manos, el corazón y los huesos. Que se te seque el sueño bajo la fría piedra hasta que el sol se apague y la luna desaparezca. Llegarás a la habitación de esa niña y cuando ahí te encuentres robarás el cántaro y me lo traerás para que en el oscuro viento esa niña se apague, consumiéndose toda mi hoguera roja, hasta que yo, señor oscuro, demonio de la sequía, levante mi mano sobre los ríos sin vida y sobre la tierra seca. Yo me llamo Cristian Linares Bello y mi personaje es el demonio de la sequía. Y bueno, por esto me siento orgulloso, me siento un poco dichoso y todo esto, y pues mis compañeros han salido adelante y pues podemos hacer lo mejor que podamos. Bueno, espero que todo salga bien, quiero que ganemos en este concurso. Bueno, yo deseo mucha suerte para mí y para mis compañeros. Contentos, muy entusiasmados, nerviosos por poder participar y ojalá Tiempo Completo pues siga impulsando este tipo de proyectos para que los alumnos se vean beneficiados directamente. Desde aquí les mandamos un saludo y les agradecemos mucho la invitación que nos hicieron. ¡Ay!